Muy buenas a todos, chicos y chicas, MoskiMernual habla y estamos aquí con Crash Bandicoot 3. Y bueno, vamos a hacer los niveles extras. Voy a rajear más en este vídeo. A ver, los niveles extras son básicamente el 26, que es el último nivel de Coco. 27 para conseguir la gema verde o amarilla. Amarilla. Pero ya la tenemos. 28, la de los ovnis. No entenderéis por qué digo joder. Future Friendship, el nivel de cortes por el que se entra desde otro lado para conseguir las dos gemas grises. Y el nivel 30, que bueno, Rings of Power. Vamos a empezar con el primero. Podría intentar sacarme la gema y la reliquia al mismo tiempo, pero por lo pronto voy a hacer solo la gema. Bueno, puedes romperte las cajas y tal, pero pierdes mucho tiempo. Bueno, son manzanas, sí. Y tengo 99 vidas. Perfecto, Iván. Perfectísima. O sea, eres el putísimo amo. Venga. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver si la tercera bala vencida. A la tercera bala vencida. Cinco cajas de 100. Poco a poco. Despacito y con buena letra se gana la carrera. Es una frase hecha. Es una frase hecha, no, un dicho, como queréis llamarlo. Tenía que haber saltado desde el otro lado, pero... Mira, otra vida. Como tengo pocas, no tengo el límite de vidas ni nada, ¿sabes? Vale. 20 de 100. Creo, y solo digo que creo, que tengo todas las que debería tener a estas alturas del nivel. 6 litros, por favor. Vamos al punto de no retorno, a no ser que tengamos un Aku, pero no es mi caso. Ahí. ¡No! Madre que me parió. Sabía que me la iba a comer. Es que sabía que me la iba a comer, O sea, lo estaba viendo y yo a que me la como. No lo he dicho, pero a que me la como. Imagina. Uy. Casi, casi. Voy a mirar. No, por aquí parece ser que no hay ninguna caja más. Ay, maldita bomba. Rusty bomba. ¿Ese era el Rusty bomba o algo así era? Un ataque de alguien de Dragon Ball, ¿verdad? Me suena, no me acuerdo de quién. En inglés, obviamente. Perfecto, ¿ah? Perfecto, ahí va la hostia. Madre mía, Willy. Madre mía. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué profesional? Para atrás aquí. Si quiero todas las gemas para... He morido. Ya sé que me he morido, está mal dicho. Se dice me he muerto.
¡Ole! Las dos las he cogido. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿93 de quién? Vale, pues otra gema más, chicos. Ahora voy, chicos. Hala, ahora al mismo nivel, pero a hacer la reliquia. Lo de... Lo digo porque se cae esta vez. Vale, a toda torta. Toda leche. A toda mecha, toda mecha. Voy a toda mecha. Me olvidé una caja, pero me da igual. Esa de a toda mecha es una canción de mi niñez. Me hace parecer viejo. Bien, no cojas la de los, Iván. No pasa nada. La otra era de 3, pero voy a por la de 2. Soy una persona muy inteligente. Como podéis apreciar, tu popota madre, quita bomba. ¡No! Que me muero. Me dejo una de uno, no pasa nada. Bueno, una más de las que me dejo, ¿verdad? Bueno, mira, tengo dos Aquacus. El otro día estuve jugando, el viernes fue, pero hoy que lo estoy grabando este vídeo es el domingo. Pues el otro día estuve jugando a The Binding of Isaac, el piratilla, el que tengo yo. Y me tocó una run bastante buena, la verdad. Me tocó una run muy buena. Una run se dice, una... no sé cómo se dice. Una partida muy buena me tocó, vaya. Iba con Azazel, buah, me cheté de sobremanera, tío. Mamá me duró, creo que... 5 ataques. No sé qué cojones hice. Cogí un montón de objetos buenísimos. Bueno, lo que me salió esta vez. Hostia, pues oro. Está muy bien. Reliquia de oro. Ay, le cuesta, ¿eh? Un momentito.
bueno. Pero bueno, yo estoy atendiendo unas cosas importantes, la verdad. Vale. Básicamente es esto. Jugar de noche. Una carrera de noche contra ovnis. Y claro, como y ves, pues está más ciego que Toña, ¿sabes? ¿Quién es Toña? Es una tía, la abuela mía, no era un chiste. Vale, la primera gema gris se consigue ganando la carrera. La segunda gema gris se consigue, obviamente, cogiendo todas las cajas, que son 24. Y la reliquia, pues, os podéis imaginar cómo se consigue. Os aseguro que esto es de las gemas grises que a mí más difícil me resulta, tío. Es súper complicada. Es súper complicado ganar a los putos ovnis. Os lo digo de verdad. Porque además los hijos de puta vuelan. A ver. Obviamente son ovnis. Bueno, eso, volviendo a lo de The Binding of Isaac. Buah, me tocó el pijama azul ese, o como se llame. Me tocó las 9 vidas. Me tocó un montón de objetos de daño, de vida y de rango con Azazel. Imaginaos lo que es eso con Azazel. Me tocó el unicornio para el objeto activo este, que tienes que activar y tal. El unicornio para hacerme invisible como la estrella del Mario, básicamente. Me tocó... ¡Ah, mierda! Me tocó la pila esta grande, que es un objeto que te... lo diré. Que te permite tener dos cargas del objeto activo. La verde y la amarilla. O sea, las rayas verdes y las rayas amarillas. Me tocó un montón de objetos, vaya. Muy buenos. No los mejores, pero sí que me hicieron pasármelo como si estuviese en modo fácil, vaya. Y eso que yo soy muy malo en The Binding of Isaac. Que me gustaría grabarlo, pero no quiero grabarlo pirata, sinceramente. A ver, que igual hago un vídeo como prueba a ver el recibimiento que tiene entre vosotros. Y... pues eso. Y dependiendo, pues igual si lo grabo primero pirata y luego... si acaso me lo compro, no sé, ya veré qué hago. En alguna rebajilla de verano o en algo de eso. Dependiendo. Porque claro, hay que pagar todavía el Crash Bandicoot en Saint Trilogy, hay que pagar... no sé. Ahí hay que pagar unos cuantos juegos que van a salir este año y que me interesa muchísimo grabar. ¡Hala! Eso es... ¿habéis visto? O sea, si hubiese volado todavía, pero es que el ovni de los cojones ha atravesado al coche de policía. Me parece un poco bien. Bien, Náufrido. Por aquí estaba la caja que me olvidé, ¿no? No, estaba más adelante. ¿Y hacéis lo que os digo? Voy así al ritmo del culo. Me da igual que me empuje, tío. Voy a ir así al ritmo caribeño, como se suele decir. Solo para recoger todas las cajas, tío. Aunque me acuerdo que una vez hice esto, un puto ovni me empujó y no pude conseguir una caja. Tuve que reiniciar el nivel, ¿sabes? Yo ya sabéis que primero hago lo fácil. ¡No! De seguro me ha olvidado una. Putas mierdas esas para correr más. Hijos de puta.
minutos llevamos de vídeo y solo hemos hecho... Ah, qué cojones. Vamos a hacer también la religión. Me parece que no hacía falta... ¿os imagináis que consigo hacer la reliquia, ganar y coger todas las cajas? Sería gracioso. Al fin y al cabo, la reliquia es lo más fácil de hacer. Digo que son las cajas, pero no. Es la reliquia, en realidad. Porque al fin y al cabo no tienes ni que coger cajas. Las amarillas, si acaso. Que son las de los puntos... Y pistas, o sea, ahí ya. No tienes que coger nada más. Vale, bien. Cuando quiero coger las de correr, no las cojo. Qué grande eres, mosquito. Eres enorme. De cintura para abajo, sí, ¿sabes? Pero... Tienen que soltar el chiste. Es muy Monster Gamer, ¿sabes? Quita, puto ovni. ¡El ovni! ¡El ovni! Como decía Freud Alpha, los que nos seguís desde el principio pudisteis ver una serie que era MacPixel. Lo subió este Freud Alpha, más que Gamer 2 por ese entonces. Está muy bueno. Y en una parte salieron ovnis y decía ¡el ovni! ¡El ovni! ¡El ovni! Algo así lo decía. A él le sale muchísimo mejor, obviamente. Lo dijo él. Pero lo dijo, no sé, de tal forma que hacía gracia, ¿sabes? Un día tengo que hacer un vídeo de lo que dijo Sari. ¡No! Con la cámara. Viendo nuestros vídeos antiguos. Tengo que hacer eso algún día. No, si ya te digo yo que... Zafiro y la gema de las cajas. Bueno. Me falta la gema de correr, o sea, de ganar. He quedado segundo, ¿eh? Y eso que no iba pendiente de coger todos los power-ups y esas cosas. O sea, power-ups me refiero a... A lo de... Las cajas amarillas... no, cajas amarillas no. Las... Lo diré. Las cintas estas de correr, hostia. Los speed up. Los que dan más velocidad, vaya. Y he cogido otra vez el reloj, pues por si hago un mejor tiempo. Pues para que me den la reliquia correspondiente, ¿sabes? Uy. Aunque no gane, por lo menos si puedo conseguir la reliquia de oro, pues... Estaría bien, ¿sabes? Mira, ese por ejemplo no lo he cogido antes, lo cual igual me hubiese ayudado. ¿Qué cojones la cosa? Ah, estoy haciendo la estoy haciendo lo de coger todas las cajas para la gema y eso. No lo consigo. Voy con toda mi chorra. Digo, va, voy a hacer lo de las reliquias, ¿sabes? Total, es más fácil. Cojo, llego, pum, consigo todas las cajas yo. Bien. Cuando solo tengo que coger las amarillas, ¿sabes? Pero sí, ha sido gracioso. Ha sido mucho de lo gracioso. Me hace una gracia de estos coches de policía, la de coño, hay putos ovnis, tío, no sé. A ver, sé que los ovnis son malos y... ¡A ver! El mismo de antes, hijo puta. Voy segundo, tío.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Woohoo! Primero, me ha costado menos de lo que pensaba que me iba a costar. ¡Un minuto! Un minuto no. Exactamente un segundo menos he tardado. ¡Un segundo! He sacado ahora 1:50.84 y en la anterior vuelta 1:51.84. Exactamente un segundo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué puto amo estoy hecho! ¡Joder! Donde pongo el ojo, pongo la mira, papu. Nivel 29. Esto lo dejamos para el final. No es principalmente porque no es un nivel nuevo, ¿sabes? No por otra cosa. Realmente aquí en el mundo extra... Vale. Estaba yendo más lento, no sé por qué le estaba dando la X. Vale, básicamente es hacer esto. Lo mismo que antes con los... con los ovnis. La reliquia es llegar a tiempo. Una de las gemas es conseguir todas las gemas. O sea, una de las gemas es conseguir todas las gemas. Una de las gemas, conseguir pasar por todos los aros. Otra, conseguir todas las cajas. Y la reliquia, pues, hacer el minijuego. Aquí. Dos cajas, me he olvidado, ¿eh? Gema gris por haber obtenido el primer lugar. Y reliquia zafiro. No está mal, no está mal. Y ahora voy a volver al nivel, pues simplemente a coger todas las cajas. No, no otra cosa. Funciona como quiere, ¿eh? Es el, no sé si es el puto mando, el emulador o qué, pero funciona como quiere. ...1:22, ¿eh? Neocore Systems. Ah, por las cajitas. ¡No! Vale. 14 de 33. Es que antes me he olvidado dos. O sea, podía habérmelo sacado todo en una sola partida. Porque encima adelantar a estos tampoco es difícil. No son los ovnis, quiero decir. Que son mucho más difíciles. Por cierto, si les disparáis a los otros, van más lento. No sé si os habéis dado cuenta, pero... por lo menos lo conseguí. ¡Ay, caramba! ¡Que se me vuelve loco el Crash!
todo por detrás. Joder, queda en cuarto lugar, no me importa. Tengo más que morir, ¿sabes? Que es lo que me interesaba. Al fin y al cabo. Vale. Pues aquí tenemos la gema gris. Intentamos sacarnos una reliquia mejor, porque yo creo que podemos, ¿eh? No, vamos a intentar sacarnos una reliquia mejor. Mejor que la de Zafiro, ¿eh? Haciendo esto todo, en todos los aros. ¿Qué coño le ha pasado a la cámara, tío? Le ha dado un chungo, no me jodas. No tenía que haberlo hecho. O sea, para ver si se activaba si le disparaba, no por otra cosa. Es que de quién es la puta brillante idea de poner putas nitros en el aire, tío. Bueno, de corte, ¿sabes? Pero... también qué preguntas hago, ¿sabes? Por lo menos me han dicho que... las nitros por lo menos las voy a... a mandar a la puta, ¿sabes? Vale, si te chocas al avión de Crash le da un chungo y dice, Si te chocas con otro piloto, vaya. ¡No! No he conseguido. Sí, sé que guay, tío. Digo ño. Menos ño. Bien. Me ha desviado el puto avión. Hijo de puta, mal parido. ¿Plata o plomo? Para mí la plata y para ti el plomo. Vamos, Crash. Puto lento. Ahora, la puta mierda, paso. Vale, bien. Bueno, quedamos con... bueno, que me da igual, 10 segundos, ¿sabes? O sea, tampoco estoy intentando... y me eche para atrás. ¡Pero qué mal parido! Pero qué culiao, tío. Creo que eres francés. Ahora pierdo las rangas por franceses. Ahora pierdo... las reliquias y su puta madre, ¿sabes? Bueno, oro. Me vale. No voy a tentar más a la suerte. Si no me hubiese echado para atrás, probablemente hubiese sacado el platino. Probablemente, ¿eh? No digo que sí o sí, pero es una probabilidad, vaya. Estadística. Bueno, venga,
A entrar por la segunda entrada de este nivel. Vale. Tengo 99 vidas para gastar, así que... os digo porque sé que las voy a gastar. Y ahora un nivel de plataformas, ¿no? Porque solo hemos hecho un nivel de agua, de moto con Coco, un nivel de motos de, o sea, un nivel de moto de agua con Coco, un nivel de moto normal con Crash y un nivel de aviones con Crash. Sabía que me iba a tocar los huevos, así que... El tío se ha muerto. Vale. La gema extra conseguida. Eso es bien. ¿Os acordáis de esta zona? Vale, ahora hay que volver todo para atrás. Ahora hay que volver hacia atrás. Me cargo a los enemigos. Porque así, cuando vuelva... Porque obviamente vamos a tener que volver. No los tengo que matar. Checkpoint. Y volvemos para atrás. Ya sabía yo que me iba a pasar algo de desmalo. Me pilláis una vez, la segunda no. ¿Qué haces, Crash? ¿Eres tonto? ¿Eres Monger? Eres Monger, ¿verdad? A ver. Ah, vale, ya, vale, sí, yo. Ah, fijo que me dice que ha explotado. Perfectísimo. Vale. Ay, te resalta. Uy, casi. Es verdad que yo tenía esto de correr. Ya ni me acordaba. Vale. Listo.
¡Listo! Vale, aquí empieza el nivel. Pues los de esta zona ya he conseguido todas las cajas. Así que para antes. Como no hay enemigos, no me tengo que preocupar de ellos. Ya me los he vencido a todos. Bueno, menos el ovni ese o lo que sea. Pero este me lo ventilo yo ahora. Vale. Ahora mucho cuidado hasta encontrar el próximo checkpoint, porque si no tengo que volver hacia atrás. Tengo que tener mucho cuidado. Ahora, 99 vidas tengo. ¡Pa! Poquitas. Y 133 cajas son. Tengo 84. Por aquí. Me he cogido todas las cajas. No tengo prisa. No, o sea, no tengo... No estoy haciendo el contrarreloj, así que no tengo prisa. A coger este coin. Pues todo lo que tenemos conseguido, obviamente, se ha guardado. Se guardaron los avances. No pasa nada porque ahora no tengo que volver para atrás. No por otra cosa. Si tuviese que volver para atrás, me tocaría su putísima madre. Otra vez, tío. No aprendo, eh. Coño, muérete. Por puta. Es que lo quiero hacer difícil, no sé por qué estoy así. De raro. Es que las vías me da igual perderlas, ¿ves? En nada consigo otra vez vidas. ¡A la jugar! Bonus. Ya hacía mucho que no entrábamos en un bonus, ¿eh? Hombre, en el anterior vídeo, si no recuerdo mal, era un vídeo de las reliquias, ¿no? Sí, el último vídeo fue el de las reliquias. ¡Hala! Yo tengo las 99 vidas de nuevo. Espérate que me dan más. No, pero casi. Vamos a que se ponga blando. Con que se ponga blando me refiero a que se quite los pins. No. Oh, sí. Igual sí, ¿eh? 127 de 133. Pocas. Pocas me quedan, ¿eh? Esta es una de ellas. Aquí son otras. Ya tengo todas. Pues ya está, ya tengo las dos gemas grises del nivel. Ah, son estas, vale, bien. Perfecto.